se va a ver, no, inmediato no, pero sí se va a ver en 2 semanas la movilidad, que se ha incrementado desde antier. Yo lo vi todavía más fuerte la movilidad, uh-huh. Y esto se va a reflejar en 14 días. Y lo que se está reflejando ahora es la movilidad que hubo a partir del 1 de junio. Sí. Entonces, todavía debemos de mantener, no hay secretos en la pandemia. Lo que es aconsejable a nivel mundial es mantenerse los que no deben de salir en inmovilidad para que no aumente el número de contagios y el número de enfermos en los hospitales. ¿Cómo se encuentra la disponibilidad de camas? Ahorita estamos alrededor de un 70% de ocupación en todas las instituciones y nos da opción de todavía de recibir pacientes, pero esperemos, ahorita están por programarse unas altas y esperemos que al menos esté al 50% la ocupación para este día. La ocupación, pues, se tiene la disponibilidad del 30%. Del 30%, pero yo espero que ahorita me estaban informando que están por darse varias altas, entonces yo espero que tengamos más disposición durante el día. ¿Ya tuvieron acercamiento con el Consejo Coordinador Empresarial para habilitar lo que era el pabellón industrial de la feria para? No, eso yo no lo veo posible. Yo ya lo vi. Primero porque no tienen las instalaciones hidráulicas adecuadas. Con eso ya, imposible por la sanidad. No hay las condiciones adecuadas. Y dos, aunque tengamos 100 camas más, no tenemos personal para atenderlo. Entonces sería ilógico. Mejor reforzar lo que tenemos, que esté trabajando al 100% y sobre todo evitar los contagios. ¿Cuántos altos por COVID esperan? ¿Mandé? ¿Cuántos altos por COVID esperan? Al menos unas 6 el día de hoy. Okay, sí. ¿Y el personal de salud cómo se encuentra? Hicimos, por ejemplo, en el psiquiátrico, donde había desde ayer un probable problema ahí por una paciente que se había internado. Sí. Ya muestreamos a todo enfermos y enfermeros. Y nomás salió uno que está trabajando en 2 instituciones. Entonces no sabemos en dónde pudo haber adquirido el COVID. Él ya está aislado y ningún familiar de la enferma que salió positiva está también positivo. Entonces, y ayer muestreamos alrededor de 45 personas y afortunadamente nomás ese. ¿Cuántos trabajadores de salud han dado positivo? 211. Seguro ISSSTE y Secretaría de Salud. ¿En comparación con otros estados, la cifra es alta? No está tan alta. La inmensa mayoría están con alrededor del 20% de la población afectada. O hasta el 30 en algunos estados. ¿De estos 211 cuántos han sido médicos, cuántas enfermeras? ¿De qué hay?